¿Cómo Ese es estás? beneficio de los húngaros. Gracias. Vale. Un placer poder conversar contigo, Frank, por permitirme hablar de esta situación, de lo que has visto y que me has hecho llegar para que todos pues, conozcan un poco de lo que pasa en Hungría, así como Hungría, otras naciones también que son limítrofes con Ucrania han mostrado su solidaridad, pero tú que estás allí en Budapest has podido evidenciar esa solidaridad por parte del pueblo húngaro. Sí, bueno, antes que nada también darte las gracias, ¿no?, por esta ventana para también echar la voz un poco de lo que está pasando en este país fronterizo con Ucrania. Lo hemos comentado muchísimo que, y en los reportes que está enviado nuestros amigos lo pueden ver, que compartimos 136 kilómetros de frontera con Ucrania. No es una frontera corta. Imagínense una distancia prácticamente de Caracas a un poquito más allá de Maracay. Así que imagínense esta extensión de terreno, aunque los pasos están bastante controlados porque, como bien sabes, Sergio, Hungría está en el territorio Schengen de la Unión Europea, que es una alianza, para que nuestros amigos que no lo sepan, es una alianza territorial que permite la movilidad interna por Europa sin necesidad de tramitar ningún tipo de permiso. Al contrario de, por ejemplo, la frontera con Rumanía, que no es territorio Schengen y el cruce fronterizo hacia la Unión Europea sí requiere cierta documentación. O sea que los ciudadanos que salen de Ucrania tienen la posibilidad de entrar sin problemas a Hungría y de allí seguir su camino. Pueden quedarse en Hungría o ir a otro país de Europa, ¿correcto? Correcto, correcto, claro. A nivel, vamos a decir, de medios, la información se ha centrado en la frontera con Polonia, que asumimos que es la más grande junto con la de Rumanía, y el flujo de personas se ha dirigido principalmente a Polonia porque es donde ha habido mayor tipo de información. Pero, si hay que decirlo, apenas estalló el conflicto bélico, el gobierno húngaro emitió un decreto permitiendo que todas aquellas personas que tuvieran residencia legal en Ucrania. Quiere decir esto que no solamente los ucranianos, sino todas las personas que extranjeros, terceras nacionalidades que tuvieran estatus legal en Ucrania pudieran incluso asentarse por 90 días en territorio húngaro y les comento además, obviamente, ya es territorio europeo Sí. y con posibilidad de extensión según se vaya desarrollando el conflicto bélico. Así Sí. que bueno, esto Sergio ha desatado en al menos acá lo que somos un país centro europeo, pequeño, y ha desatado una ola también de ayuda por parte de la ciudadanía húngara que espontáneamente ha ido a las estaciones de trenes a ayudar, como lo vimos en el video que te pude enviar, y lo pueden ver también los amigos que nos estén viendo a través de mi canal de YouTube, que estoy documentando toda esta información. Los húngaros han no solamente dado sus hogares, hay una red voluntaria de personas, incluso venezolanos, viviendo acá, venezolanos húngaros o venezolanos solamente, ofreciendo acomodamiento, alojamiento Alojamiento, a las sí. personas que necesiten incluso pasar unos días acá Claro. mientras definen qué van a hacer con su vida. Te quería consultar justamente, has tenido la oportunidad, que de hecho fue parte de lo que me enviaste, de esta información, de estos videos que me has enviado, has tenido la oportunidad de conversar con personas, pero con ciudadanos pues, que están viviendo esta situación, pero ¿has visto latinoamericanos viviendo esta situación, Fene? He perdido el audio, Sergio. ¿Tú me logras escuchar? Sí, te escucho perfecto. Yo no te puedo escuchar. Algo ha pasado Quítate, que quítate, no. quítate Sí, el auricular. he sacado la. Vamos a retomar el contacto con él en unos segunditos para poder seguir hablando de esto que estamos conversando con nuestro invitado de esta mañana, de esta hora específicamente. Sí, magyar significa húngaro, me dice André. Un poquito mejor bueno, hoy tengo un sonidito raro, pero bueno, vamos a tratar de... A ver, creo que ahí, ¿me escuchas? Era el audífono, sí. Frank, bueno, yo no, es que te quiero decir Francisco, Ferenc, Frank. Sí, un Correcto. poquito Qué mejor bueno que se está. bueno, hoy tengo un sonidito raro, pero bueno, vamos a tratar Vale, si quieres, déjame. A ver, creo que Dame ahí, ese. ¿me escuchas? Era el audífono, sí.
Vale. Frank, bueno, yo no, es que te quiero decir Francisco, Ferenc es igual, es la traducción del nombre al húngaro. De hecho, cuando me otorgaron mi nacionalidad húngara, lo que hice fue traducir mi nombre. Sabes que la migración europea hacia Venezuela fue masiva luego de las dos guerras mundiales y luego acá un evento bastante significativo, del cual te quiero mencionar un poco. El contexto histórico húngaro marca que fue una de las pocas naciones que empezó la revuelta del bloque soviético, de esta anexión que hizo Rusia luego, o la Unión Soviética, luego de la Segunda, mucho significado para el pueblo húngaro. Así que este sentimiento de hermandad viene dado también porque hay mucha remembranza por parte de los ciudadanos húngaros de este acontecimiento histórico que hasta el día de hoy se celebra, que fue el alzamiento de la población húngara civil, muy parecido a lo que está pasando ahora en Ucrania, en el año 1956. Es por esto la espontaneidad del pueblo húngaro y mucha ola de húngaros en Venezuela han llegado ya luego de este evento, y en el caso de mi abuelo, que es mi caso familiar, después de la Segunda Guerra Mundial. Así que hay lazos bastante interesantes entre la donación. Claro, ya entendemos ahora la razón por la cual te encuentras en Hungría, pues, porque tus ancestros eran húngaros y es por esto que hoy te estás radicado allá. ¿Qué tiempo tienes allá? Disculpa la Tranquilo. curiosidad, pero... 4 años ya viviendo en Budapest. Soy abogado de profesión, como tú, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Di clase por 10 años en la Católica, en la Escuela de Derecho. Así que, bueno, como abogado sabrás que el ejercicio tanto de la abogacía como el periodismo en Venezuela tiene ciertas, vamos a decir, limitaciones bastante poderosas. Así que con este tema de las oportunidades que están dando algunas naciones con la ascendencia europea para venir para acá, no lo pensé dos veces. Así que también descubriendo este lado familiar que muchos venezolanos sé que lo tienen, abuelos portugueses, españoles, italianos, que reconectarse con la familia de este lado, porque mi familia por parte húngara toda está acá, son alrededor de 35 personas. Fue una celebración, ese rompecabezas luego de la Segunda Guerra Mundial, que al final se le puso la pieza, a pesar que mi abuelo no pudo volver luego de haber emigrado en la Segunda Guerra Mundial. Frank, quería preguntarte nuevamente lo que estábamos hablando. ¿Has visto latinoamericanos en la zona? Bueno, en la zona fronteriza, Sergio, te cuento que desde Budapest estamos a unos 150, 200 kilómetros de la frontera con Ucrania. De cierta forma se ha pedido que solamente se trasladen las personas que van a realizar trabajo voluntario de asistencia, así que por eso no me he trasladado a documentar la situación. Creo que por ahora no sería prudente si no vamos a hacer alguna acción humanitaria. Hay una asociación de venezolanos en Hungría, una ONG fundada por personas también de ascendencia húngara y no húngara, me refiero a venezolanos también, que están prestando apoyo a la comunidad latina que está acá en Hungría y que ha venido también cruzando la frontera con Ucrania. Así que comunidad latina acá hay bastante porque es una plaza de trabajo interesante para los hispanoparlantes y para los que dominan otro idioma como puede ser el inglés o el italiano. Así que sí, la comunidad latina acá es bastante nutrida y para ahora darte un reporte de cuántos latinos o cuántos venezolanos han cruzado la frontera, según tengo ayer. El embajador designado por la Asamblea del 2015 ha recibido a una familia venezolana que ha venido de Ucrania, pero van a seguir su paso a Bulgaria. Entonces, todavía la información, como verás en los videos, es un poco caótica porque realmente cada quien está buscando hacia dónde ir, buscando alejarse, y creo yo, es mi opinión personal, de este país fronterizo, porque sí existe cierto, vamos a decir, miedo de alguna población, que este conflicto, como estamos en la frontera con Ucrania, que se dé algún tipo de intercambio militar, y el gobierno húngaro en este sentido ha sido bastante precavido. Incluso, lamentablemente, en algunas noticias se tergiversa un poco la situación de que, por ejemplo, no han querido enviar armas a Ucrania ni van a permitir el tráfico de armas por el territorio húngaro, porque te cuento además, Sergio, que en la región de Transcarpatia, que es la zona fronteriza de Ucrania y Hungría, viven alrededor de 200.000 húngaros y hablamos que esta población es solamente de 9 millones y medio. Entonces es un porcentaje importante de ciudadanos húngaros que están allá.
obviamente también en contexto histórico, que este país antes era muy grande en la Primera Guerra Mundial y luego perdió 2/3 de su territorio. Entonces esos son húngaros étnicos, más o menos mi caso pudiera ser que tienen ascendencia húngara, pero que nacionalmente son ucranianos, pero se sienten húngaros, hablan húngaro y todo este tipo de cosas. Así que ese es el balance general y geopolítico de la situación. Bueno, pero lo importante es que se ha podido demostrar esa solidaridad, ¿no?, por parte de países como Hungría, en medio de esta situación tan terrible que se...